Hola chicas y chicos, muy buen día, gracias por acompañarme en este video. Les saluda su amiga Rosa Sandoval, les doy la bienvenida a este su canal. Gracias por acompañarme en un diseño más. Aquí les vengo a compartir un diseño que es algo bien sencillito, bien sencillo y fácil de realizar, pero la verdad es que son unas uñas que se miran elegantes. Me encantó el resultado. Estoy utilizando un acrílico blanco, pero no es el blanco común, ese es el soft white que le llaman, o el blanco opal. Ese es el que yo voy a estar utilizando para estas uñitas. Y me encanta cómo se maneja, cómo queda, cómo luce este acrílico. Mi clienta quería unas uñas blancas, pero que no quedaran. Muchas veces las clientas no saben que existe un blanco opal o un blanco translúcido. Entonces, a veces ellas te dicen, te dan la idea de lo que quieren y pues uno ya sabe qué acrílico utilizar. Mi clienta me pidió unas uñas blancas, pero que no quería que se vieran así blancas, 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 sino que quería un blanco más bajito. Y pues le digo, no te preocupes, tengo el acrílico perfecto de lo que tú me estás pidiendo. Así que vamos a estar trabajando con el acrílico, este blanco opal, y voy a estar trabajando con un acrílico que es glitter. Ese acrílico de glitter yo lo saqué en dos de mis colecciones el año pasado. Para algunas de ustedes que las adquirieron, lo van a encontrar en esas colecciones que yo lo saqué. Es un glitter, pero también trae un glitter muy, muy, muy finito. Me encanta el brillo que da, el toque que da. Y vamos a estarlo utilizando en este set. La verdad es que me encantó mucho el resultado. Espero que a ustedes también les guste el resultado tanto como a mí. Y no olviden dejar su dedito arriba de compartir. Recuerden que cuando ustedes compartan también me ayudan muchísimo, muchísimo para que así vengan también otras chicas, otros chicos que anden en busca a lo mejor de que quieran aprender a hacer uñas, que quieran que algún tip que le pueda dar yo aquí en mi canal o en mis videos, pues les puede ser de ayuda. Así que compartiendo podemos hacer que vengan más personas a unirse a nuestra casita. Les agradezco mucho por sus deditos arriba, por comentar, por compartir. Y también no olvides suscribirte. Recuerden que suscribirse es gratis y que no cuesta nada. Le puedes dar clic a la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando subo video nuevo. Les agradezco mucho por su apoyo, por su cariño y por siempre estar aquí. Esperando que el contenido que yo les comparta pues sea de ayuda, aunque sea un pedacito o algo de lo que yo les comparta, pues les sea de ayuda. Muchísimas gracias por todo eso, por todo el apoyo. Y aquí yo este acrílico blanco, como es un acrílico blanco opal, yo no lo encapsulo. Hay ocasiones en que el acrílico blanco normal sí lo encapsulo y hay ocasiones que no. Porque como yo les he mencionado en videos anteriores, me gusta experimentar, me gusta ver cuál es la diferencia al paso de los días o al paso de las semanas, cuál es la diferencia entre un acrílico encapsulado o un acrílico blanco no encapsulado, con un brillo, con otro brillo. Precisamente el día de ayer estaba trabajando con una clienta. Y me dice, ella está aprendiendo a hacer uñas. Y me dice, tú trabajas con diferentes brillos, ¿verdad? Le digo, sí. Le digo, ah, me gusta probar diferentes, no me gusta quedarme con una sola marca porque a veces quizás se te puede dificultar encontrar una marca o puedes encontrar que una marca te sirva para los efectos, otra te deje un brillo duradero por muchas semanas. Hay otras que, como también tengo clientas que trabajan en construcción, otras que trabajan en limpieza, otras que son ama de casa, entonces me gusta probar diferentes brillos porque así puedo ver a quién le duró más el brillo. ¿Quién de mis clientas regresa más con su brillo después de 3, 4 semanas o después de 2 semanas de haber trabajado en construcción? Todo eso me gusta a mí experimentar porque así yo me voy dando cuenta con cuál trabajo mejor o cuál dura más o cuál dura el brillo. Todas estas cositas me gusta ir aprendiendo. Y eso solamente nos lo va a ir dando pues el estar experimentando también. Así que sí, le comentaba yo a mi clienta que sí, yo trabajo con diferentes brillos porque me gusta pues checar cuál me trabaja mucho mejor y cuál me trabaja para cada cosa. Aquí voy a estar colocando este glitter en dos deditos. Es un tono oro, pero también quizás en la cámara no lo aprecia, pero es un tono oro rose gold.
le tira también un toque al rose gold. Y voy a colocarlo y este sí lo voy a estar encapsulando porque recuerden que cuando es glitter pues hay que encapsular. Que ya tenemos todas las uñitas, bueno, las del glitter encapsulado y todas las demás terminadas, vamos a pasar a limar. La punta que estoy utilizando es una punta que no es de seguridad y es de grano mediano. Voy a estar limando muy bien. Cuando trabajen con puntas que no sean de seguridad, tengan mucho cuidado cuando van a limar en el área de cutícula, en laterales, porque no queremos cortar a nuestra clienta. Hay que tener cuidado. ¿Cómo vas a aprender a trabajar con estas puntas que no son de seguridad? La misma práctica te lo va a dar. La práctica te va a dar el que tú vayas, sepas hasta qué punto llegar, cómo poner la punta. Recuerden que no, tampoco tienen que poner la punta en una posición muy inclinada porque pueden llegar a ser anillos de fuego y eso de verdad que es muy, muy molesto. Lastima la uña muy feo, así que tengan mucha, mucha precaución. Y pues vamos a quitar el exceso de acrílico. Una vez que terminemos de limar, vamos a limpiar muy bien esas uñitas, a quitar el polvo. Y voy a estar colocando unos cristalitos para decorar estas uñitas. Ok, aquí ya tengo mis uñas listas, limpiecitas, ya le quitamos el exceso de polvo. Vamos a estar colocando unos cristales para decorar en lo que es el dedo del anillo. Vamos a colocar estos cristalitos. Yo utilizo este gel que es el gel para las uñas Press On. Es el que me ha funcionado de maravilla para los cristales. Mis clientes regresan con sus cristales puestos. Algunas veces se le cae uno o dos, pero en su mayoría me han regresado con los cristales intactos. Y eso me ha encantado de este gel, que la verdad es que es muy, muy fuerte, muy bueno, tanto para la bisutería como para los cristales. Vamos a colocar el brillo para finalizar. Metemos a curar en lámpara por 60 segundos y eso sería todo en este set.
Nuevamente les doy las gracias por acompañarme en un video más. No olviden dejar su dedito arriba, de compartir y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho y presionen la campanita para que les lleguen las notificaciones cuando subo video nuevo. Gracias por acompañarme. Espero que algo del video sea de su ayuda y sea de su agrado. Nos estamos viendo hasta la próxima. Cuídense mucho, que Dios me los acompañe y me los bendiga siempre. Hasta la próxima. Bye.